una nueva edición que inauguramos hoy, Viernes de Dolores, que ahí sonaba el redoble de tambor también. También hemos querido hacerle ese guiño a la Semana Santa, que también tan importante acontecimiento culturales para nosotros, que duda cabe. Y bueno, hemos comenzado la apertura de los stands de manera pues prácticamente simultánea. Estarán en el paseo de Linarejo ubicados y habrán abierto ya o estarán abiertos, estarán abriendo en este momento. Y aquí en la biblioteca, donde también hemos querido darle pues un especial protagonismo en esta edición, nos ha parecido el sitio idóneo, y de todas las actividades que hemos organizado pues para esta edición de la Feria del Libro, hemos dado comienzo a dos. A la exposición de Antonio Tornero, como ya él ha dicho, Machado y la generación del 98, y a esa lectura ininterrumpida del Quijote, del clásico de Cervantes, que hasta el día 23 pues llevaremos a cabo y desfilarán por aquí, pues imaginamos que en torno a las 400 personas para poder finalizar esa lectura. Como ha dicho Adelaida, y después yo he concretado, es una serie de dibujos que tengo preparados para una exposición homenaje permanente a Antonio Machado, que pretendemos hacer en Baeza y que está pendiente de que se instale. En el caso concreto, lo que hemos traído aquí es gran parte de la generación del 98, un retrato de Leonor, algún otro de Guiomar, de Pilar Valderrama, y que, como digo, son los que forman parte de esa exposición que estoy preparando. Prácticamente la tengo preparada hace mucho tiempo. Tengo dos cuadros grandes a óleo quizá hace tiempo, una serie de carpetas manuscritas de toda la obra de Machado con garabatos míos, en fin,